Ascenso 2024. Importante evento y proceso para los bolivianos y ingeniero Aldo Chávez como jefe operativo. ¿Qué labor se encuentran a esta hora de la madrugada? Buenos días, en este momento nos encontramos trasladando al personal del INE, los jefes de zona, hacia los diferentes centros de operaciones que tenemos acá para que ellos ya puedan iniciar sus actividades, ¿no? Esta actividad la venimos realizando desde las 5 de la mañana. Queremos hacer que las cosas salgan bien, que nada nos falle. Entonces, todos los jefes de zonas han convocado a sus censistas a las 6:30 de la mañana. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que estar bien temprano para poder hacer la distribución del material a todos los censistas. ¿Cuántos centros de operaciones estamos hablando dispuestos en Cobija al menos y en Panda, tal vez, si tenemos el dato? Aquí en Cobija estamos hablando de 34 centros de operaciones, la capital, y en las provincias, en los diferentes municipios, tenemos en algunos casos, tenemos 4 centros de operaciones por municipio, en otros 2, y bueno, más o menos estamos hablando de aproximadamente como 50 centros de operaciones que tenemos en Panda. Así es. Ahí está un poco de la información que se genera, le agradezco mucho. Estamos nosotros apreciando justamente la llegada de los vehículos oficialmente habilitados, por cierto, para circular, recogiendo a los jefes de zona para llevarlos a sus centros de operaciones. Estas son las primeras labores que se realizan en horas de la madrugada en oficinas del INE. Hay que decir que poco movimiento vehicular hemos visto a esta hora de la madrugada, lo cual esperamos que se mantenga, y de ser diferente se lo vamos a estar mostrando. Oficialmente, Unitel Pando empieza con una cobertura absoluta del Censo de Población y Vivienda 2024. Censo 2024.